Está picando mucho el ojo, la cara, no sé, tipo alergia, no sé. El problema de todo esto es que todos jugamos de la misma manera, o sea, todos subrayamos como unos desgraciados hasta el 4 y esperamos que nos salgan las cosas rotas, boludo. Chao. Es una mierda, boludo, jugar así. Ay, ¿qué le pasó a este man, tío? Empate. Pa pa para pa 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 para pa. ¿Por qué? Ah, mira, encima me dice el porcentaje que había. Qué random, ¿no? El porcentaje que hay con su poder de héroe de que salgan cosas que me ganen, que empaten o que. Random, total. Bueno, perdemos Molino Tormenta Banana, no hay manera. No hay manera de ganar. Pero cosas que pasan, cracks. ¿Qué es esto? Bob quiere. Quería que ganara. Termino el turno como 20 de oro sin gastar y una mano llena de. Y sí, crack, boludo. O sea, te tocaron. Te tocó el combo de. Tocó el combo. Como pirata, crack, más vale. Tú no entiendes lo que es dar. Mejor de ti y no. La muerte no nos detendrá. Mira, 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 mira. Mira. Mira cómo el otro está pidiendo cubra de, mira. Mira cómo está pidiendo cubra de, mira. Esto es tremendo, boludo. ¿Cómo te gusta? Batalla superada. Puedo hacer esto, el turno que viene puedo curar y voy a perder. Sin miedo al éxito, crack. No quiero andar con vuelta. Turu, 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 turu. No entiende nada, vas que crack. Está la Melo Golem puesta. Es un poco lo que se juega al meta, gente. Y al meta se juega así, cracks. ¿Qué le vamos a hacer? Está bueno el meta y el meta está así. Ubradeo, 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 ubradeo. Poder de héroe.
Me sale el personaje más roto de todo el juego. Me va a salir un magnetismo, por cierto. Este va a morir. Y encima lo va a buscar a la mano. Y después se lo voy a poner acá. Y así sucesivamente todos los turnos. O sea, esta carta siempre me va a bufar algo que tiene magnetismo. Hola. Hola. Lógica. ¿Este turno puedo tragar daño? Podría. Encima me voy a ganar uno de oro. A pesar de. Más adelante. Encima le gano. ¿Y ahora? Ahora empiecen a preparar las nalgas. Porque funciona así, en serio. Vamos a buscar. Para descomprimir. Y se van a dar cuenta que todos vamos a empezar a jugar mechas. Mechas, 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 mechas. Y todavía no se definió la posición en turno 6. Para estar en turno 6, tengo un 11-15, gente. No tiene sentido. Eso es a lo que yo me refiero. Ahora, este boludo me va a dar un mecha con magnetizar. Y le voy a dar más 10, más 10. Y después lo voy a meter acá. Entiendan que esto no tiene lógica. ¿Qué es lo que dice? Comprendí como un imbécil. Tragué daño, jugó el Hyrule. Eso, estamos en un meta de Hyrule. ¿Me sale el coste que necesito? Sí. ¿A otro le sale más? Pierdo. ¿Al que no le sale menos? Venga. Ay, disgustado totalmente con el meta. ¿Ves? Magnetismo. Un 6-5. ¿Me va a ganar? No me va a ganar nunca. Ah, sí, me puede. ¿Un empate? ¿Me puede sacar? Sí, porque va a invocar y va a ganar el juego divino ahí. Sí. Me va a robar un empate. No, ni siquiera un empate me gana. Pimba. Pimba. Pegarle al del medio. No, al del medio, boludo. Está bien, compro, compro. Compro, 16-15. Compro. Seguimos con la play, gente. ¡Urriu! Metemos dos venenos. Copia perfecta. ¿Qué? ¿Tenemos lo mismo? No. ¿Sí? Tres elementales, vos. O sea, tenés esto y tres elementales. No entiendo. Pero si me figura que tenés tres elementales, crack. Ah, pero jugás esto y jugás esto, a eso te referís. Estos dos y a lo sumo este mecha. Estos tres tenés. Y que sí, boludo. Toma dos. Ah, ok. Que a mí me sigue figurando, por eso te digo. No tiene chance. No tiene chance alguna. Molino tormenta, farmeado. Pa 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 para. Pa 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 na ni no ni na 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 ni na 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 na. 13-12.
Tranquilo. Ah, lo vamos a magnetizar. O sea, el turno que viene yo tengo un 13-12 gratis. ¿Qué tenía él? Este forro tiene mecas, así que lo vamos a... Ay, pero... ¿Me puede bufar esto acá? No, no quiero correr aquí. Prefiero ir acá. Ah. No, ni no, no, na, 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 ni no, no, no. Cantando la canción de... A ver, para este le pegó a Omu. Y a mí. Me pegó 8 a mí y 7 a él. Y a este le pegó 4 a esta porra. A este le pegó a Izar. Estoy sacando unas cuentas ahí bastante trambólicas. Aquí sabe, subí y baja. Ah, pero este me pegó mucho porque ganó de vuelta escudo divino. Yo tengo un 30-30 ahí. Clavé la bandera. Dos venenos. Sirve. Suma. Trambólico. Hay que saber subir y bajar. Claramente estoy mejor que él. A ver si con ese veneno le matamos al que tiene. ¡No, a ese no! Ahora sí que se complicó. ¿No? ¿O sí? Bien, 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 Tilly. Bien, Tilly. Bien, Tilly. ¿Cuánto chance había que pase eso? Bien. Trambólico. Hay que saber subir y bajar. Hola, lógica. Hola, 1, 2, 3, lógica 0. Sentido común, menos 10. Así de simple, gente. Sentido común, no me sale la palabra. Inexistente, ¿cómo sería? Inexistente. No me sale, boludo. Me agarró dislexia. Que no existe. Que no existe. Inexistente. Inexistente. Ahí está. Inexistente, inexistente, inexistente. Que no existe. Bueno, me costó. Inexistente. Ahora, lógica, vamos a ver la lógica. O sea, yo voy contra este mapa. Ok. El turno que viene voy a tener dos más de oro por el enanito este. Por lo que magnetiza acá, ¿sí? Me voy a dar dos esbirros a la mano. Y este va a dar más uno, dos veces por su ataque, por su poder. Entonces, pim, 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 tres cartas. Mira, uno, uno. Bufa, bufa, bufa. Y encima de todo esto, este bufa esbirros con magnetizar que tenemos. ¡Ey, ey, ey! ¡Maten al Murloc, pedazo de mierdas! Ni el Murloc, ni el Murloc me mata. Hasta cobrate, el P15.
El Rey Lich se lo farmearon, el Rey Lich. Anda, prepárate un té, Rey Lich. Este había empatado. ¿Este le había pegado a esta o este le había pegado? Para descomprimir. Ahora mi codilla está haciendo pelea de mechas. El otro está potente. ¿Quién es el que está potente? ¿Este? Y vos, vamos a ver qué pasa, boludo. Pelea de potentes. En ese caso, tal vez me convenga poner esto acá. Para intentar primero remover los escudos divinos. Taratatara pa 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 pam pam pam. Pero ya Molino Tormenta de Maná le rompí el orto cuando lo agarré, che. Pero le rompí las nalgas, me lo refarmé. Omu. Sí. Omu está complicado. A mí me pegó Omu por el tema de que gana los escudos divinos de vuelta. Por el del coste 3. Sí. A mí Omu se me complicó. Espero que no me toque el turno que viene. Y poder duplicar y hacer todas las cochinadas que estoy haciendo, ¿ves? Mira qué zángano de mierda, boludo. No tiene pinta que me elimine, pero sí que estoy complicado, boludo. Con todas esas mierdas. No le maten al del fondo, Qué porro, boludo. Ganó todos los escudos divinos de vuelta. Derecha, 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 derecha. Buah. Qué sucio, boludo. Mirá. Porro, boludo. Que no me tocó como, boludo. ¡Ah! Me tocó el forro de Omu, boludo. De solo verlo, se les congelan los huesos a los mortales. ¿Por qué no contratas a alguien? ¿Por qué no contratas a alguien? Bueno, que pase lo que tenga que pasar, gente. Mecas contra mecas. Así se llama el meta. Mirá, mecas, muro. Claramente está perdiendo. Che, pero qué onda, boludo. Yo le pegué 15 a este y este le pegó 15 a Omu. Mecas. Murlocs. Mecas, murlocs. Ay. Menos mal que bufó un poco más el otro, boludo.
Bien, bien. Bueno, bien que está ahí eso. Sacan el escudo divino. Eso, bebé, eso, bebé, eso, bebé. Farmeado, papá. Facilito, papi. Oh, muy facilito. ¿Este te causaba problemas? Afuera, tu casa. Mecas, 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 Murloc, mecas, mecas, mecas. Así está el meta. Y lo voy a comprar. Ah, te lo voy a vender. ¿Quieres ver mi vudú? Sí, que cada vez tengo pocos. Para esto tenía muchos mechas. Nada que quiera. Voy a buscar esto por las dudas. Para descomprimir, para descomprimir. Meta de mecas. Sí, mecas, 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 murlos, mecas, mecas, mecas. Quedamos dos mecas y dos murlos. Pero lo bueno es que yo le pegué a ambos. Yo le pegué a este y a este, no sé. Bueno, yo le pegué a este y este pegó a este. Así que más o menos debería estar mejor que él. Más o menos. Qué cagada que me salió, claro, si me salió uno de estos y lo tenemos todos. No te llegué ni a cruzar, boludo. Te moriste antes que te agarre, boludo. Ay, ay, Leo. Leo, Leo, Leo. Leito, leito, leito. Leito, 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 leito. Ah, me va a dar tres mechas ahora la mano. Tres mechas y los bufos estos. Fíjense. Bien. Town. Otro town. Quiero town. Quiero town, quiero town, quiero town. Bien. Bueno. Excelente golpe. Mirá cómo se está bufando este desgraciado las manos, ¿eh? Como un desgraciado, pero con todo lo cochino y del mundo que pueda, ¿eh? El chabón dijo, ¿sabes qué? Yo voy a meter 1000 escudos divinos y me voy a bufar la mano todo el juego. Después veré qué pasa. Veré cómo sigo, veré qué carajo hago. Pero yo me voy a bufar la mano todo el día. ¿Entendió, crack? El problema es que te morís acá. Pero bueno, nada. Muy linda tu carta en la mano. Seguramente extremadamente bufada, pero. Lo siento, crack. ¿Qué querés que te diga? Lo siento por tu carta súper bufada de la mano y todas esas cosas. Bienvenido a Meca. Bienvenido al Meca Meta. ¿Sabes que me estoy arrepintiendo de la pelea que acabo de hacer? Yo puedo jugar estos tres ahora. Ok, che, si hago esto. Claro, le magnetizo esto acá que está retanque. Y un 80-80 en un turno. Está bueno. Está bueno, jueguito, Hearthstone. La verdad. Está bueno el jueguito, ¿eh? Meter un 80, 80. Mira, esto en un turno y ahora se. Mira, esto en un turno.
Y ahora se va a empezar a bufar encima. Por estos dos. ¿121, 127 en un turno, Hearthstone? Yo no sé. No sé qué opinas de meta, Hearthstone. Ay. Está buena el meta. Meta muy interesante. Meta muy... muy variado. Estoy siendo súper sarcástico, ¿no? Me farmeo a Leo todo el día, si quieren hoy. No pasa nada. No, no voy a jugar esa. ¿Tenía algo que me sirva? No, no. Ni nada. Ni para eso sirve, boludo. Eso, eso, eso. Saliste ahí. Obvio, no, pero boludo, subo la otra partida. O sea, mirás esa mierda, salió octavo, boludo. Y voy a terminar subiendo todas partidas a mecas, boludo, si es lo único que se puede jugar, crack. ¿Pero tenés alguna duda de eso, boludo? Estamos en el mecameta, boludo. Fin. O sea, hay que darse cuenta de que estamos en el mecameta. Y es lo que estoy diciendo. El meta está feo, boludo. El meta está feo. Hace días que venimos sabiendo que el meta está feo. Que las cartas mecas, pero aparte se combinan todas. O sea, no tiene sentido. Yo no puedo tener esto, gente. Mirá, y no me dio más porque ya no me puede dar más. Pero, ¿quién no es un Mecha Player, boludo? Mecha Player y Murloc Player. Somos todos. El que no juega a esto está destinado a salir de mitad de la prueba. Jugás otra cosa que no sea Mecha. Ni... salvo que tengas mucha, mucha suerte, gente. Mecha Player. Bueno. Este es el resultado de lo que digo del Mecha. Mecha Meta. Tan simple, boludo.